En primer lugar, como docente, ustedes saben lo que yo valoro, el esfuerzo de todas las escuelas. Pero quiero agradecer muy, muy especialmente a los directivos, a los docentes y a los alumnos, porque nos abrieron las puertas y nos dijeron sí con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y eso es invalorable. ¿Por qué hicimos este concurso? Y porque apelamos a la creatividad de los chicos. Ellos son creativos, son imaginativos, y bueno, por eso este concurso. Pero, como dijo el señor Furnell, había que elegir uno. Nos costó bastante, nos gustaban todos los nombres. Pero bueno, la decisión fue tomada como un acuerdo por todos, por toda la subcomisión que se formó para esta oportunidad. Y el elegido, ya lo digo, fue Marcos Invinkelrier, de séptimo grado B del Colegio Corazón de Jesús. Lo invitamos a Marquitos. Lo felicitamos, le damos un aplauso. Y bueno, Marcos, ¿vos te animás a explicar? Primero vamos a descubrirlo y después él a lo mejor quiere explicar de qué se trata, ¿eh? Los trabajos fueron todos preciosos, ustedes después acérquense y mírenlo, pero bueno, este tiene un significado especial, después lo va a explicar. De hacerlo, pensé el nombre con mi familia, todos fuimos tirando nombres hasta que saltó uno que lo dijo mi mamá, y después con mi mamá fuimos tratando de hacer algo que era esto. El nombre era Salto en la Rural y se nos ocurrió hacer la S como de un caballo y una herradura juntos. Y después el novio de mi hermana, yo le pedí que me haga la forma y yo después se la copié y lo dibujé. Familia y el jovencito, porque lo que buscamos precisamente es eso, la participación de toda la comunidad en este concurso.